Hola, sean bienvenidos a esta transmisión del torneo subinternacional de fuerzas básicas de la Liga BBVA. Los saluda Eric Sánchez, ¿cómo estás? Sí, aquí estamos, Eric, desde las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. La Liga BBVA presenta hoy un partidazo internacional. El Seattle Sounders choca contra los Xolos. ¿Cómo ves el partido? Muy, muy interesante. Este es un torneo que se hace cada año desde la temporada 2014-2015, un torneo de la Liga BBVA que enfrenta a cuatro equipos de nuestra liga contra cuatro equipos internacionales. Así es, por parte de la Liga MX tenemos a las Chivas Rayas del Guadalajara, a Xolos, que va a jugar ahorita, y también por su parte al Pachuca, que es el actual campeón, hay que decirlo, y el ganador de la primera edición de este torneo. Y por el parte internacional, ¿quién tenemos, Eric? Tenemos a dos equipos de la MLS, el Seattle Sounders, que vamos a narrar ahorita, el FC Dallas, un asiduo participador de ese torneo, y dos equipos de otros países, de Chile, la Universidad Católica, y de España, el Atlético de Madrid. Así es, nos engalana, ¿no?, con la presencia de estos clubes internacionales con mucha historia, muchísima. Este promete que va a ser un super choque. Seattle nunca había participado, es la primera vez que participa, entonces veamos qué tal contrarresta el juego de Xolos, Eric. Sí, recordarle a los que nos ven y escuchan que los clasificados de este torneo por parte de Internacional son invitados, y de la Liga MX son los finalistas tanto del torneo clausura y apertura de la sub-15. Así es, y hay que recordarle a la audiencia que la final de este torneo se va a dar en el Estadio Azteca el sábado 24 al mediodía. Como bien lo dijiste, los mejores plantados de sus respectivos grupos esperemos que sea una final pues internacional también, ¿no? Vamos a explicarles cómo funciona este formato de grupos. Van a ser 7 partidos por equipo, todos se enfrentan contra todos, pero los equipos mexicanos están en el grupo 1 y los internacionales en el grupo 2. Los líderes de cada grupo se enfrentarán en la final, y vamos con la ceremonia. Así es, ya todo está listo para la ceremonia del protocolo. Suena el himno de la liga y los titulares se acercan ya para la foto, estrechar las manos, Eric. Un momento pues que eriza la piel. Sí, tenemos ya este protocolo en la Liga BBVA de Primera División, pero desde el sub-13, de los torneos sub-13, de apenas esa edad, empiezan ya a tener este tipo de protocolos para que se vayan familiarizando con lo que es la liga. Aquí vemos a los dos equipos, Xolos y el Seattle Sounders. Así es, ambos Xolos vistiendo su tradicional uniforme rojo, mientras que los estadounidenses, esta vez portando un vistoso una vestimenta negra con rosa, poco tradicional. Su color habitual es el verde con el blanco, si no mal me no recuerdo, Eric. Entonces, Sí, el Seattle Sounders es un equipo que se caracteriza por usar el verde, pero aquí salen con un uniforme bastante bonito, negro con vivos rosas, y aquí saludan los jugadores. Así es. ¿Te parece si vamos a las alineaciones, mi estimado? Vamos allá. Entonces, el Seattle Sounders arranca con Charles Lapierre de portero, número 24, Eric Kistner, defensa, número 22, Logan Calpito, 48, igual defensa, Ángel Martínez y capitán, defensa con la casaca número 58, Soto Kitahara, 40, medio, Juan Álvarez Rodríguez, número 42, igual medio, Cameron Cruz, 45, Edgar Serrano tiznado en la media cancha, y en la delantera, Austin Brument, con la casaca número 38, Charles Gaffney, 44, y el último atacante es Oscar Rincón Rodríguez con el número 47. Sí, aquí ahorita vamos con la de Xolos, que vemos aquí cómo se toman la foto. Participan todos los miembros del equipo, no solamente los titulares. Esto es para que todos tengan este bonito recuerdo de este torneo. Vamos con Xolos, con Alberto Vega en portería, 241. Yael Baltazar, defensa, 242. Jorge Domínguez, 253. Orlando Mendoza, 257. El capitán, Sebastián Yáñez, 262. Oliver Iriarte en el medio campo con 238, Jesús Rodríguez 254, Jaime Álvarez, mediocampista, 255, Héctor Urías 256, Cristian Castillo 261, y el delantero Aret Agaña, 263. Así es, Eric, pues ya prácticamente está todo listo para que arranque este partido. Estamos presenciando el volado. ¿Quién va a sacar primero? Árbitros también nacionales, mi estimado Eric, me parece todos mexicanos. Hay que resaltar que el DT de Xolos es Gilberto Mora. Jugó con el primer equipo en la temporada 2000,
2015-2016. En la temporada 2011, antes de retirarse, Gilberto Mora participó con el conjunto mayor de Xolos y anotó 3 goles en 27 partidos y ahora los dirige. Así es, y el DT de Seattle es un inglés, Daniel Locke, del que poco sabemos de su carrera futbolística, pero esto pues brilla, ¿no? Sí, traer técnicos internacionales es algo que vamos a ver más adelante con Pachuca, un técnico de origen europeo, y traer a los mejores para entrenar a sus muchachos que son el futuro de estos equipos. Así es, y entonces toda la escuadra de Xolos es mexicana y todos los Seattle Sounders son estadounidenses, no hay ningún mexicano en este equipo. Sí, de repente se da como que destacan y se los llevan a equipos extranjeros, pero este no es el caso. Sí, recordemos que en Estados Unidos hay una gran mezcla de etnias y de personas, que aquí lo vemos en la misma alineación que presentabas, de origen latino, de origen asiático. Y por ejemplo, en el Atlético de Madrid sí tenemos 2 casos particulares que no son españoles, un griego y un venezolano. Así es. La porra de Xolos animando el equipo, ya también las tribunas, está todo listo para que arranque el partido, Eric. Sí, estamos a escasos segundos de que arranque este partido, que tendrá una duración de 35 minutos por mitad, con un descanso de medio tiempo. El árbitro principal es Simón Alberto Estrada Carmona, ya está listo el profe Carmona para dar el pitazo. Asistentes Oscar Jair Toledo, Jesús Aarón Gómez y Ricardo Alberto Esparza son los abanderados para este partido. Así es, va a mover el balón el Seattle Sounders. El árbitro pide calma para dar el pitazo inicial. Ya se alinean los jugadores, se ponen de acuerdo, se organizan y vamos a dar todo listo, va a comenzar este partido. Así es, y entonces yo los voy a acompañar con la transmisión. Mi nombre es Daniel Alvarado y a nombre del Centro de Captación Raúl del Campo vamos a dar inicio a este partido. Ya está todo listo, va a dar el pitazo inicial el profe Carmona, sincronizando los cronómetros, Eric. El sol a pleno es un espectacular día para jugar fútbol. Así es, ya se va a llevar el silbato a la boca. Así es. Pitazo inicial y entonces arrancan las acciones, la mueve el Seattle Sounders, mete en el pelotazo largo buscando rápidamente ir a la ofensiva, pero llega hasta los pies del arquero de Xolos. El equipo estadounidense empieza a recorrer líneas con sus 3 delanteros, 4 atacantes en el área. Va a caer la presión por parte del Seattle Sounders, el casaca número 38, pero prefiere tocar en corto por la banda de la izquierda. Xolos va avanzando, la presión por parte de Sounders, pero ese balón ya se fue y va a ser saque de banda para el conjunto estadounidense. Sí, vemos un marcado 4-3-3 del conjunto de Seattle Sounders. Xolos alinea con un 4-4-2, 2 delanteros en punta y continúan las acciones. Ahora Seattle Sounders con el balón. Así es, mete el pase filtrado, va a llegar a la línea de fondo, hace la carrera espectacular el jugador de Seattle Sounders, pero ese balón se fue, Eric, y va a ser saque de portería, saque de meta para el conjunto fronterizo. Sí, así es, Xolos empezando un poco más especulativo, el conjunto estadounidense buscando presionar desde el arranque y ya mueven el esférico. Así es, por la banda de la derecha está presionando bien Seattle Sounders, la recupera el casaca número 44, buena pared, estaban intentando ahí, pero el balón se va muy largo, empiezan a recorrer la barrida por parte de Xolos, que intenta cortar la acción, pase filtrado, está en el área, pero se termina resbalando el atacante del Sounders. Era una buena oportunidad y aquí viene entonces los de la frontera, pero va a ser saque de banda para el conjunto mexicano. Se empiezan a dar indicaciones entre los jugadores. Eric, un partido bastante movido. Primer minuto de juego y se está jugando a full. Contacto por parte del Seattle Sounders. La mueve rápidamente Xolos. Atención que se viene el conjunto fronterizo. Va a llegar a la línea de fondo, va a meter el centro, pero no había nadie en el área grande. Atención que le quedó a un jugador de Tijuana, pero bien la saga defensiva por parte del Seattle Sounders, salen tocando, no tiene a nadie, se apoya en el carril de la izquierda, número 44, tocan más hacia el centro, la presión de 3 jugadores, intentan hacer la pared, pero el pase es muy retrasado, saque de banda para el conjunto estadounidense, lo ejecutan rápidamente, atención que está el primero, va a llegar a línea de fondo, área grande, le está la presión, pero el corte se cruza para intentar cortar esa acción ofensiva, Eric, lo consigue, va a ser de nuevo saque de meta para el conjunto mexicano. Verticalidad de ambos equipos lo que estamos viendo, un ataque rápido de Xolos que tiene una serie de rebotes que terminó ganando el conjunto estadounidense y ahorita por la banda trataba de llegar el equipo de Seattle Sounders y ya maneja Xolos el balón buscando por el costado izquierdo. Así es, la escuadra de Tijuana, hay una infracción sobre la banda de la izquierda, va a ser balón para el conjunto estadounidense, la va a mover de manos rápidamente. Prefieren ir a zona de seguridad. Xolos empieza a presionar. Tiene a un compañero. Están 2 en la marca. Va a caerle la presión. Hace el movimiento el número 45 sobre la banda izquierda. Está la presión. Bien, buen recorte. Pero la defensa férrea
De nuevo balón para el conjunto estadounidense. Atención que esta puede ser de peligro. Va a llegar a línea de fondo sobre el carril izquierda, pero se confunde. Atento el zaguero de Xolos. Ahí la barrida dura, pero el árbitro la deja correr. Dice que no hay nada. Eric, ¿cómo viste esa falta? Bueno, esa acción. Sí, bastante intenso. Estos muchachos, recordemos que van creciendo. Teníamos el torneo sub 13 hace unos días y ahora tenemos el torneo que es sub 15. No, y que son portentos físicos. Eric, tienen 15 años y miden un 80 y tantos, un 80 y pico. Entonces, sí, claramente me dejaron atrás en esto de cuestión de la altura. Y vemos un rol interesante que vemos por costado de la izquierda del ataque del Seattle Sounders. El número 44, Charles Gaffney, enfrentando al capitán de Xolos, Sebastián Llanes. Así es, la mueve el conjunto fronterizo. Atención que esta puede ser de peligro. Descargan para el carril izquierda. Va llegando, mete el pase filtrado, pero no había nadie. Nada que, de qué preocuparse para el arquero estadounidense. Y va a ser esta vez saque de meta para el conjunto de Estados Unidos. No ha habido ningún tiro a puerta hasta el momento, Eric. No, empezamos con un partido intenso, peleado. Ambos equipos buscando tener el control del partido, que aún está bastante abierto este juego. Y veremos qué es lo que pasa entre estos equipos. Así es, 4 minutos de juego y no ha habido oportunidades. Ha estado el juego muy concentrado en el medio sector. La mueve rápidamente Xolos. Está en la presión, recupera el Seattle Sounders. Está cruzando el anillo del campo. Se queda un poco retrasada la pelota, pero viene el relevo del conjunto estadounidense. Intenta devolverla, pero la recupera Xolos. Hay una falta, primera infracción del partido para el conjunto mexicano, Eric Sánchez. Sí, un jalón de brazo ahí para que evitara que llegara ese recorte que le había hecho. Ahora va a cobrar un defensor, me parece, que va a meter el balón al área. Como decías tú, señalabas el gran portento físico, la altura que tienen estos jugadores que pueden aprovechar. Así es, el profe Carmona aprovecha para darle una advertencia al jugador del Seattle Sounders. Está haciendo un señalamiento el árbitro central. Se está doliendo de la pantorrilla izquierda el jugador de Xolos. Prácticamente ambos equipos en el área grande del conjunto estadounidense esperando el centro. Sigue charlando con un jugador estadounidense, el profe Carmona. Se hace un poco de empujones en el carril de la derecha. Ahí hay dos jugadores de Xolos contra dos del Seattle Sounders. La marea verde de Seattle, Eric. Un mote que nosotros inventamos. El servicio al área grande. Atención que esta puede ser el cabezazo, pero la acción del guardameta. Cabezazo tranquilo, la controla perfectamente bien el estadounidense. Veíamos una jugada ensayada tratando de llegar por el costado de la izquierda, sorprender un poco. El cabezazo es débil, que llega fácilmente al portero. Y ahora tenemos otra vez por la mano de la izquierda al equipo de Swiss Sounders. Intentaba el trazo largo, pero la recupera Xolos. Va entrando hacia el carril central, la deja entrar. Atención que va a meter el centro, pero de nuevo se queda corto y el control magistral. Se tropieza en el área chica un jugador de Seattle. Parece que va a ser balón para el conjunto estadounidense. Efectivamente, la mueve de pies rápidamente el arquero número 24. Va a salir tocando, mete el pelotazo sobre el carril de la derecha. Seattle Sounders, ese balón ya se fue. Va a ser saque de banda para el conjunto mexicano. Así es, un partido que estaba jugándose mucho por las bandas. Aprovecharon la velocidad de ambos conjuntos. Por el costado izquierdo es el más peligroso de Seattle Sounders. Y por ambos costados los laterales de Xolos están subiendo bien para buscar alguna jugada de peligro. Así es, el encuentro está reñido, Eric. No hemos tenido ningún disparo a portería, pero el cabezazo, la primera acción de Xolos. La mueve de manos el conjunto fronterizo. La presión es incesante por parte de los americanos. Se apoya sobre el carril de la derecha con un zaguero de Xolos. Mete el pelotazo sobre el anillo del campo, pero la intercepción es buena por parte de Seattle Sounders. Estaban pidiendo mano, pero no hay nada. Avanza el Seattle Sounders, la presión va a llegar al sector de la izquierda. La marca uno contra uno, buen recorte, pero el cuerpo mejor. La intervención por parte del zaguero de Xolos para recuperarlo. El esférico la recupera el Seattle Sounders. Está en los linderos del área grande, pero la saga mexicana no los deja llegar al área chica, Eric. Esta gran jugada, aprovecharon la velocidad, el drible del jugador estadounidense, pero bien la marca del capitán y defensor lateral derecho de Xolos. 7 minutos del primer tiempo, Xolos contra Seattle Sounders, Liga BBVA MX, Torneo Internacional 2019. Toca, atención que esta puede ser de peligro, está la presión por parte del Seattle Sounders. Se apoyan sobre el carril de la izquierda, la presión de los norteamericanos, pero sale jugando. La presión es buena. Le intentan sacar el balón. Están debatiendo cuerpo a cuerpo. Caen dos. Buena pared. Están triangulando de buena forma sobre el carril central. Pase filtrado, pero el corte por parte del defensa norteamericano es bueno. Y esa pelota ya no llegó
al área grande. Intentaban pase filtrado, pero no hay nadie. Zona de seguridad de Tijuana. La mueven en corto sobre el carril de la derecha. Empieza a presionar el conjunto norteamericano. El 262 la toca sobre el carril. La deja pasar. ¡Qué bien! La dejó entrar el conjunto fronterizo. Atención, que está ese peligro. Linderos del área grande. Va a cruzar la pelota. Está el primero. Está el primero. ¡El tiro! ¡Gol! De Tijuana. Gran gol por parte del conjunto mexicano. Y se pone adelante 1-0 al minuto 10 del primer tiempo. Así es, una gran jugada, desborde por la izquierda, destacar la jugada que hace por derecha Jaime Álvarez para que terminen definiendo el gol el conjunto de Tijuana para poner esto 1-0, apenas 10 minutos de juego. Así es, la va a mover entonces el conjunto internacional. Se está poniendo 1-0, está bueno el partido, choque de tácticas por parte de ambos equipos. Pitazo y se reanuda el partido, servicio largo, 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 esperando que pique el delantero y así el empate. Tiene que salir al arquero de Xolos, la manda, saque de banda, va a ser balón para el conjunto norteamericano. Partidazo que estamos teniendo, Eric. Algo curioso, las dos jugadas de saque de centro del conjunto de Seattle Sounders han sido balonazos buscando la velocidad de sus delanteros, buscar sorprender a los rivales, pero no ha funcionado hasta ahora. Ya moverá de saque de banda el conjunto estadounidense. Así es. Está buscando con quién, se apoya sobre el carril de la derecha. El árbitro está pitando una infracción. De nuevo se va a repetir el saque de banda para el conjunto de Xolos. Línea de fondo, interviene el Seattle Sounders, pero va a ser balón de nuevo para el conjunto mexicano de meta. El arquero mexicano, sí, la juega en corto sobre el carril de la derecha con el zaguero central. 262, cae la presión del número 44. Ese tiro va a estar bueno. El cuerpo sobre la banda de la derecha, pero se disputan el balón y de nuevo va a ser saque de banda, Eric. Contamos cositas interesantes por el costado derecho de Xolos. El lateral que sabe quitarse muy bien la marca, salir jugando y aquí vemos un trazo largo. Trazo largo sobre el carril izquierda, meten el balón hacia línea de fondo sobre la esquina izquierda. Pase retrasado, está en los linderos del área grande. Atención que se viene Xolos, está llegando a línea de fondo, pero la presión por parte de la saga estadounidense era incesante y el árbitro está marcando que ese balón es para el conjunto norteamericano. Así es, Xolos intentando ya con esta verticalidad que los caracteriza por las bandas. El número 255, el de la asistencia, Jaime Álvarez, y por el otro costado, Cristian Castillo, están buscando desbordar y aprovechar esa velocidad que tienen. Así es, están sofocando al Seattle Sounders. La marca, sí, continuamente de dos jugadores por parte del conjunto de Xolos Quincles. Así es, los Xolos Quincles de Hispana que mueven este balón de saque de banda. Ya lo recupera el conjunto de Seattle Sounders. Así es, empieza a tocar el Seattle Sounders sobre el carril de izquierda. Barran, recorte del casaca número 42. Está apoyándose el carril central. La intervención por parte del zaguero de Xolos es buena, pero ese balón sigue siendo de los norteamericanos. Se apoyan en la banda de la derecha. La presión de la saga de Tijuana es buena y va a ser balón para el conjunto estadounidense. La va a ejecutar de manos. Aquí algo de que notar que es el número 42, Rodríguez, el que más movilidad tiene en el centro del campo de Seattle Sounders, el que busca generar ataques y el que orquesta todas las jugadas. Es lo que estamos viendo, este jugador de origen latino, suponemos que es un jugador a seguir del conjunto estadounidense. Así es, hay muchos jóvenes talentos. Hay que mencionar que por este torneo pasaron grandes estrellas actuales del fútbol internacional, Eric. El mismo Diego Lainez estuvo aquí participando en el torneo. Sí, este tipo de eventos que hace la Liga BBVA sirven bastante para los jóvenes para que experimenten una competición a este nivel tan importante y más que nada con equipos internacionales que presentan otro tipo de fútbol, un estilo distinto. Así es, la tocan con el arquero de Xolos, Alberto Vega. Se apoyan sobre el carril de la izquierda, empieza a bajar un poco la presión el conjunto norteamericano. Trazo largo sobre el carril de la derecha, gran recepción del 255. Atención que se viene Xolos, tocan para la banda derecha. La marca uno contra uno, se bota, se tiene que botar, gran pase filtrado, pero la intervención del número 44 que sube y baja, recupera y ataca el jovencito norteamericano.
Es una máquina este jovencito. La recupera el conjunto fronterizo en el sector del medio campo. Tocan en zona de seguridad. Lo decíamos, Eric, está empezando a bajar un poco más las revoluciones de la presión del conjunto estadounidense. Ya lo dejan tocar en propio campo a Xolos. Cuando los primeros minutos fueron muy intensos, los presionaban hasta los linderos del área grande. Pelotazo buscando al delantero de Xolos, pero hay infracción. El árbitro está pitando una mano y va a ser balón para el conjunto norteamericano. Sí, Xolos tenía el control del balón, pero ya sin necesidad de ir a buscar el partido. Un poco más tranquilo, tratando de orquestar las jugadas con pases. Y el Cerro Sano esperando para organizarse de nuevo y buscar por velocidad o por alguna genialidad de algunos jugadores encontrar puerta. Así es, el rechace de cabezazo por parte de la saga de Xolos. Balón que queda en pies del conjunto estadounidense. Tocan sobre el carril y la derecha. Se botan a medio sector, empiezan a triangular, pero la presión por parte del conjunto mexicano es buena. La recupera los pupilos del profe Mora, que están dando un partidazo, no están dejando tocar a gusto a los norteamericanos. Gran barrida por parte de Xolos, no hay falta, se bota Watson, la tiene, le dejan la pierna estirada y va a ser falta, infracción a favor del conjunto estadounidense. Sí, una pelea importante en media cancha porque con la velocidad que estaban jugando los Sounders, llegaban y podían plantarse frente a la portería, entonces mejor esta falta táctica que realiza el conjunto de Tijuana. Así es, el árbitro Simón Alberto Estrada Carmona está pitando la infracción, la va a mover en el anillo del campo el Seattle Sounders, la marea verde del Seattle, meten pase filtrado, linderos del área grande, tocan hacia atrás y empiezan a triangular. Esta puede ser buena, pero la intervención es muy buena. El tiempo, el timing que tienen los defensas de Xolos es muy bueno y la recupera el conjunto mexicano. La toca en corto, pero se equivoca, pase filtrado, linderos del área, le dejan la pierna estirada, pero el árbitro dice, siga el juego. Siguen apoyándose sobre el carril de la derecha. De nuevo tienen que retroceder un poco más porque las líneas de Xolos están muy juntas. Meten el pelotazo para rechazar. Va a intentar la carrera el delantero de Xolos. No, prefiere dejarlos tocar en propia área. Empiezan a bajar los Xolos para hacer labor de recuperación. La tocan con el arquero estadounidense. La tiene el número 22. De nuevo se apoyan sobre el carril de la derecha. Hay dos jugadores de Xolos presionando, se le acercan, pero es bueno el pase, la tiene Watson sobre el carril de la izquierda. Intentan meter el pase, el recorte, el recurso, pero no le sale. Atención, que este puede ser un buen pase filtrado, pero la intervención del lateral de Xolos es buena y manda la pelota a saque de banda para el conjunto estadounidense. Ya mencionamos Juan Rodríguez moviéndose de costado a costado, ahorita por el costado izquierdo intenta un pase filtrado que le queda un poco largo al su compañero estadounidense, y aquí buscando con el central, que es bastante, bastante alto ahorita que lo vemos de cerca. Michael Kinzer la toca el número 22, la tiene el 49, intentaría ir hacia adelante, pero hay un ligero desvío y ese balón queda en pies de Xolos. Meten el pelotazo sobre el carril de izquierda, el cabezazo de rechace por parte del Seattle Sounders. Una infracción más, y de nuevo va a ser balón para el conjunto de la marea verde de Seattle. Así es, van a intentar poner balón al área, intentar llegar, porque hasta ahora el arquero de Xolos, Alberto Vega, no ha sido incomodado en ninguna ocasión. Así es, no ha llegado propiamente con un disparo de peligrosidad real el Seattle Sounders. Está tocando muy bien, pero las líneas de Xolos están muy juntas. Técnicamente nada más los dejan entrar hasta los linderos del área grande, no más, Eric. Entonces un partidazo, la va a mover el Seattle Sounders. Primera participación en este torneo. Veamos qué tal le va al equipo de la MLS. Mete el pase de pierna izquierda, el cabezazo, pero gran rechace de cabeza por parte del zaguero de Xolos. Está en la marca tres jugadores de Seattle en cara Xolos, pero es buena la barrida por parte del Seattle Sounders. La recupera, cambio de juego sobre el carril de izquierda, Watson se le queda atrás el balón y prefiere tocar de seguridad, pase corto. Empiezan a triangular los estadounidenses de nuevo, tocan en zona de seguridad con el número 22, Michael. Abren sobre el carril de la derecha, Xolos presionando ligeramente. Incluso el arquero estadounidense está fuera de la portería, está en el medio centro, en el medio círculo del área grande. La tiene Leo, pero es infracción, está marcando una infracción el profe Carmona, y de nuevo va a ser balón para el Seattle Sounders. Sí, esto que habíamos comentado del arquero, una posición que se ha
que se ha caracterizado mucho en este fútbol moderno, los arqueros jugando como líberos. Conocemos a Manuel Neuer, que es uno de los más grandes ejemplos, que buscan salir jugando y ser el principio del ataque de su equipo. Aquí vemos el balón. Kirchner mete el pelotazo buscando a su delantero, pues mejora el rechace por parte del defensa de Xolos. Ese balón intentaba ser filtrado, pero al final va a ser saque de manos para el conjunto mexicano. Lo está ganando desde el minuto 8 Xolos, imponiéndose ante su similar de Estados Unidos. Así es, como lo comentabas, líneas bastante juntas del conjunto fronterizo que evitan que el Seattle Sounders tenga oportunidades de peligro. Los mediocampistas y los volantes por las bandas están haciendo un gran trabajo regresando y saliendo al ataque también con explosividad para sorprender. Atención que viene Watson sobre el carril de la izquierda. Están 1-1 la marca contra el capitán, el 262 de Xolos, Sebastián Yáñez. Ahora bien la tocan con Leo. El número 42 se apoya ahora en el casaca 45 sobre la banda de la izquierda. Intenta el recorte, se deja dos hombres en el camino, pero la pierna estirada por parte de Xolos la controla el conjunto fronterizo. Gran recorte por parte del lateral derecho de Xolos. Se quita a dos hombres de la marca, está presionando alto. Están dejando hombres en el camino, pero esa pelota va a ser de manos para el conjunto estadounidense. Está más movidito ahora el partido, Eric. Sí, esto nos muestra la calidad que tienen los defensores de Xolos, que salen jugando con el balón, recortan, pasan, abren el juego y además defienden bien. Entonces son defensores muy completos. Darle el reconocimiento a Gilberto Mora, te dejo. Atención que viene Watson, intentaba filtrar el balón hacia el área grande, pero no hay nadie, le quedaba el rebote, pero balón demasiado fuerte, no lo puede controlar, estaba una de peligro. Intentaban cambiar de banda los Xolos, pero el pase es muy, muy largo y va a ser de banda para el conjunto de Seattle. La va a mover el casaca número 45, James Cameron. Como el director de cine, es lo que te iba a comentar en ese momento. Avatar, la película más taquillera de la historia a nivel mundial. Un dato que les dejo por ahí. Sí, con el conjunto de Seattle Sounders. Empieza a recorrer distancia el casaca número 58 del Seattle Sounders. Se apoya con 22 Michael. Pase filtrado sobre Watson. La deja entrar, pero va muy larga. De nuevo a ser de banda, esta vez para el conjunto mexicano. De repente se dejan de entender los norteamericanos. Pases demasiado largos. El cambio de juego no son precisos. La va a mover rápidamente. El árbitro está pitando. Pausa para la rehidratación, Eric. Y es correcto porque vaya que hace calor aquí. Recordemos que estamos en el centro de alto rendimiento CAR en este torneo internacional de la Liga BBVA. Así es, y esta pausa pues también es muy benéfica para los directores técnicos, ¿no? Para reacomodar líneas, para dar instrucciones. Sobre todo yo creo que los estadounidenses van a empezar a mover fichas para que pues se pueda dar el empate, que hasta el momento no han tenido realmente una de peligro, Eric. Y recordemos que para los dos conjuntos esto es algo extraño porque estamos en la Ciudad de México a una altura bastante considerable a nivel del mar, que es a lo que pesa para algunos futbolistas. Así es, es real ese dato. Cuando vienen a jugar equipos extranjeros generalmente les cuesta jugar a tope, jugar en su más alto nivel, pues por la altitud que tiene la Ciudad de México, mi estimado Eric. Están las charlas de ambos técnicos. Gilberto Mora alentando a los suyos para que se amplíe el marcador, mientras que mi tocayo Daniel Locke empezando a mover fichas para empatar el partido. Grandioso día del CAR, Eric, un estupendo día para jugar fútbol. Sí, de verdad que sí, cuando llegamos a estas instalaciones, yo les comentaba a mis compañeros que me dan ganas de echar por lo menos una reta, algunos tiros a portería, porque los campos están bastante bien cuidados y con el día que tenemos, muy buen día para jugar fútbol. Así es, hay que mencionar que los Xolos ya fueron campeones en la tercera edición de este torneo, en la temporada 2016-2017, es la única final a la que han llegado. Esta es su segunda participación, mientras que hay que recordarles, si nos acaban de sintonizar, que el Seattle Sounders son novatos prácticamente en este torneo, nunca habían participado, pero esta vez veamos de qué están hechos. La sexta edición de este torneo sub-15 internacional, Xolos tiene un 100% de efectividad. La única vez que participó, aparte de esta, fue campeón. Entonces ya tienen un título en sus vitrinas, estos sub-15 de Xolos. Así es, recordar también al público que el campeón vigente es Pachuca, también estará enfrentándose más tarde. Va a ser saque de banda para el conjunto norteamericano, la va a mover. Ah, no, disculpa, es saque de banda para el conjunto mexicano. La mueve el capitán con el número 262, Sebastián Yáñez, de manos.
Gran pase, se la disputan de cabeza, la recupera el capitán, mete el pelotazo, el trazo largo, cambio de juego sobre el carril central. Estaba el primero, atención que puede venir el segundo. Gran recepción con la cabeza, le dejó el cuerpo. Sí, me parece que había contacto, esa la tuvo que haber marcado el profe Carmona. ¿Cómo la viste tú, Eric? Sí, me parece que es un contacto normal del juego. La velocidad a la que venía el jugador de Xolos lo desbalancea un poco el conjunto y ya recupera Xolos. Intercepta Xolos, atención, Linderos del área grande, está perfilando para la pierna derecha, pero la presión por parte de la saga estadounidense es buena. Descargan sobre el carril izquierda con Watson. Pase filtrado para Leo. Va a ser cambio de juego por velocidad. Atención que les bute ese balón, salió. Ese balón se fue y va a ser de manos para el conjunto mexicano. De nuevo la va a ejecutar Sebastián Yáñez, capitán número 262. De Xolos, un sprint a velocidad a máxima, estábamos viendo, pero ese balón salió a final de cuentas. Comentábamos de la calidad de este Juan Álvarez Rodríguez, que siempre se mueve por todo el campo, tratando de hacer las jugadas de peligro de su equipo. Ya vemos un trazo largo que es repelido por la defensa. Así es, estaba resbalando en el anillo del campo el número 47 del Seattle Sounders. Están muy bien regadas las canchas. La tocan en corto los Xolos. Empieza a presionar el Seattle Sounders sobre el carril de la izquierda. Dos en la marca, pero no lo dejan salir cómodamente. Tienen que ir a zona de seguridad. La recupera el Seattle Sounders sobre el carril de la derecha. Buen pase, están haciendo la triangulación. Intentaron el pase filtrado, pero la intercepción del Sagrado Xolos es oportuna y de nuevo va a ser de manos para el conjunto mexicano. Así es, un partido que estaba poniéndose más intenso antes de que llegara la pausa de la hidratación. Y ahorita vuelven otra vez a estudiar a su rival y empezar a mover y a carburar ese juego que tienen. Así es, 24 minutos del primer tiempo. Recordar que estos son dos tiempos de 35 minutos. Cuando avanza Xolos por el carril central, va dejando hombres en el camino. Atención que esta puede ser de peligro. Ingresa al área grande, la tocan en corto, pero recupera de forma excepcional la defensa de Seattle. Se apoyan sobre el carril de la derecha, dejan la pierna estirada. Va a ser balón para el conjunto estadounidense. De nuevo, infracción por parte de Xolos. Eric. Sí, como ya lo mencionaba, había que seguir a este jugador de Xolos número 261, Cristian Castillo, que ahorita por velocidad dejó a su compañero en los linderos del área, pero bien la defensiva de Seattle Sounders. Así es, la va a mover en corto el Seattle Sounders. Tocan en zona de seguridad, prefieren ir con el arquero John Charles Lapner. Se apoyan con el casaca número 92, de nuevo con el lateral Watson. Dos hombres de Xolos recuperan el balón. Atención que esta puede ser el 2-0. Está el 2-0, está el engancha. El disparo, gol. ¡Gol! De Xolos amplía la ventaja a los del profe Mora. Y están dejando muy rezagados a los estadounidenses. Sí, lo que comentamos, justo del chico que del que hablábamos, Castillo, es el que hace esta definición. Bastante, bastante orillado al costado de la derecha. Imposible para el arquero. 2-0 gana Xolos. Así es. Se está acabando el primer tiempo. 10 minutos le restan al primer tiempo. Y se está imponiendo el fútbol mexicano ante la liga estadounidense. Ante el equipo de la liga estadounidense. La va a mover el número 22. Se reanuda el juego. Xolos ya venciendo 2-0 al conjunto estadounidense. El Seattle Sounders. La mueve el capitán, casaca número 58, ahora viene es el 47, ese balón ya se fue, va a ser de manos para el conjunto mexicano. Muy movido el partido y parece haber poca reacción por parte de los dirigidos por Daniel Lokeric. Sí, empezaron bastante bien el partido, lo comentábamos, presionando, pero después contrarrestó el fútbol de Xolos a este equipo norteamericano que ya está cayendo 2-0. Veremos qué es lo que hace, si en esta primera parte se ponen las pilas o será en los cambios en la plática de medio tiempo donde buscarán revertir esta situación. Así es, meten el pelotazo, se están disputando el balón sobre el carril de izquierda. Gran pase por parte de Xolos, pase filtrado, atención que va a intentar de pierna izquierda, pero bien atento el portero de Seattle Sounders. Un tiro que iba con bastante potencia y dirección, pero nada que preocuparse al final del arquero estadounidense. Aquí Xolos presionando desde la salida, buscando por velocidad este duelo tan interesante que hemos tenido, que se ha llevado el capitán. Este duelo entre el número 44 de Seattle Sounders, Charles Gaffney, y el capitán de Xolos, Sebastián Yáñez, que hasta ahora ha ganado el defensor. Así es, Watson y Yáñez están teniendo un pique. Atención que viene el Seattle Sounders número 42. Hay muchos hombres, gran rechace por parte de la defensa fronteriza. Se están disputando el balón, carril central, intenta el pase filtrado, le dejan la pierna estirada. Sí, efectivamente va a ser infracción.
Se viene tiro libre para el conjunto estadounidense. Esta puede ser de peligro, Eric. Las oportunidades a balón parado suelen ser de mucho peligro. Y si tienes a un tirador que tiene algún francotirador en las piernas, pues te puede hacer el gol. Hemos visto ya en torneos anteriores que los jugadores, incluso de 13 años, ya tienen un cañón en el pie, disparan con mucha potencia y yo creo que esto lo practican muy seguido. Es el número 40. Leo Sota. Leo Sota, el que va a intentar, este jugador de origen asiático, que va a buscar poner el balón en la red. Así es, la distancia es muy apropiada para que se venga un impacto directo a portería. Está colocando la barrera el arquero Alberto Emiliano Vega. Tres hombres en la barrera. Está todo listo para que se ejecute el tiro libre. Atención que viene Leo Sota. Se perfila de pierna derecha. Pita el árbitro. Atención que esta puede ser de peligro. Sota mete el disparo, pero el rechace por parte de la saga de Xolos es buena. Tuvo que haber intentado portería, ¿no crees, Eric? Sí, a mí me pareció una distancia apropiada para intentar, pero confían en esta jugada, seguro prefabricada. Así desde es. Los entrenamientos, confían en la altura de sus delanteros, pero la gran defensiva de Xolos evita que ese balón llegue a portería y lo manda a tiro de esquina. Así es, primer tiro de esquina por la punta a la izquierda para el conjunto norteamericano. Será el número 49, Cuauhtémoc Serrano Tiznado, el ejecutor del tiro libre. Hay cinco jugadores del Seattle Sounders esperando el centro, comba hacia adentro, se perfila de pierna izquierda, punta de la izquierda. Me parece que va a ir el segundo palo, se dispara el centro, llega el cabezazo, pero se va por arriba del travesaño. Intentaba llegar por aire el conjunto norteamericano, era buena la intención, pero el cabezazo se fue ligeramente arriba del travesaño, Eric. Ya lo comentábamos, la altura de este Eric Kisner, el central del conjunto estadounidense, que tiene una altura bastante considerable y que llega de cabeza y casi la manda al fondo de la red. Así es, ya prácticamente tiene 30 minutos de tiempo cumplido, primer tiempo, sobran 5 más lo que decide agregar el profe Carmona, la recupera en zona de peligro el Seattle Sounders, toca el número 38, pase filtrado, línea de fondo, hace el recorte, gran enganche, se tropezó, ahí estaba pidiendo infracción, ¡le disparo! Se va desviado, estaban pidiendo una infracción dentro del área chica, Eric. Un jugador del Seattle Sounders me parece que se tropezó, estaba levantando las manos para señalar una infracción, pero al final el profe dice que no hay nada y de nuevo hacer tiro de esquina por la punta de la izquierda. Hace la seña de que le jalaron la camiseta, a mí también me parece un tropiezo, lo recortó su propio compañero que no solo se llevó a la defensa sino a su propio delantero. Así es, de nuevo va a ir a segundo palo el centro con base adentro, se perfila de nuevo el número 49, Cuauhtémoc Serrano. Va a meter el centro con base adentro. Cinco hombres de Seattle Sounders esperando el remate. Pita el árbitro, atención que se viene el tiro de esquina. Con base adentro, atención que esta puede ser peligro, pero bien, con las manos sale a rechazar el arquero de Xolos. Le queda el disparo, el impacto, estaban pidiendo mano los jugadores del Seattle Sounders. Atención que se viene la contra por la banda de la izquierda. Cambio de juego hacia el carril central, la deja entrar Xolos. Defienden cuatro, atacan. Defienden cinco, atacan cuatro. Atención que viene el impacto desviado. Deja la pierna izquierda, el impacto, pero sale por el palo izquierdo del arquero estadounidense. Era de peligro, Eric. Sí, un contragolpe bastante, bastante explosivo, bastante dinámico del conjunto de Xolos, que inició por la izquierda. Un pase que cambia de juego, que les pasó a todos. Y finalmente el que estaba entrando por la banda fue el que mandó el balón para darle asistir al capitán, que intentó con un disparo que fue rebotado. Así es, el arquero Charles Lampier ejecuta rápidamente sobre el carril de la derecha apoyada, pero la presión baja a ser la labor defensiva, el rechace, el conjunto de Xolos, la va a mover de manos el Seattle Sounders, están presionando bien los Xolos, recupera el conjunto mexicano, se debate en el balón, no tiene con quién salir, había tres hombres en la presión. Se siguen disputando el esférico sobre el carril de la derecha, el número 38 y tres jugadores de Xolos. Está marcando una infracción el profe Carmona, evidentemente va a ser balón para el conjunto mexicano. Recordémosles a nuestros compañeros que este es un torneo internacional, 8 equipos participan, 4 de la Liga MX, 4 internacionales, juegan todos contra todos y actualmente tenemos 2 partidos en curso, este que están viendo de Xolos contra Seattle Sounders, que gana 2-0 Tijuana, y en la otra cancha Pachuca le está pegando 2-0 a Cruz Azul. Así es, gracias por mantenernos al tanto de los otros marcadores. Mi estimado Eric, gran recepción por parte del casaca 255, empiezan a triangular de buena forma, pero
la pelota se va demasiado larga. Era buena la idea desbordar por la banda de la derecha, pero va a ser de manos para el conjunto estadounidense. La tocan con Watson, intentaba hacer el sombrerito demasiado largo, ahora van con el de origen asiático, Leo Casaca, número 42, empieza a hacer la labor de recuperación, Sebastián Yáñez, el capitán, trazo largo al área grande, pero nada de qué preocuparse, el arquero Charles Lapierre, la juegan sobre el carril de la derecha, los Seattle Sounders, se barre para intentar cruzarse en esa acción, el número 42 la recupera en el medio del campo, tocan hacia el centro, gran recorte, se quita dos hombres del marca, descargan para el carril de la izquierda el número 45, se apoyan con Watson, casaca número 44, de nuevo con el 40, empiezan a presionar, la deja entrar bien, la deja entrar, llega a línea de fondo, va a meter el centro de pierna izquierda, pero el rechace por parte de los defensas de Xolos es bueno, y atención que se viene la contra, atacan 3, defienden 5, empieza a bajar el equipo de Xolos, le pone una pausa al contraataque. Xolos prefiere cambiar de banda, se apoyan sobre el carril de la izquierda. Linderos del área grande, atención que es buena la triangulación, el pechito para recuperar el balón, pero es mano, están marcando una infracción y va a ser balón a favor del conjunto estadounidense. Así es, aquí el conjunto de Xolos intentando triangular con sus jugadores, pero finalmente es esa mano recepción de Castillo que termina siendo una infracción. ¿Minuto? Ya estamos en el minuto 34. Así a un es. Minuto que finalice, ahorita va a salir el árbitro asistente a darnos el agregado. Así es, minuto 34 del primer tiempo. Xolos está venciendo a su similar del Seattle Sounders en el torneo Liga BBVA Sub 15 Internacional. La empiezan a mover en corto con el capitán, el casaca número 58. Le pone un freno, descarga sobre el carril de la derecha, la deja entrar, pero por velocidad no va a llegar ese balón, va a llegar a línea de fondo. Lo va a controlar tranquilamente el arquero mexicano. Empieza la presión de los estadounidenses, el pelotazo sale al nido del campo. Atención que esta puede ser velocidad, pero hay posición adelantada. El abanderado está marcando que es fuera de juego. Llegamos al minuto 35, va a haber un minuto de añadido, es lo que indica el cuarto oficial. Así es, y la va a mover entonces el conjunto estadounidense. El capitán toma el balón. Es más adelante. Ya está, vemos a la banca de Seattle Sounders calentar. Mientras que los Xolos de Tijuana están sentados, el técnico parece tranquilo con el buen resultado que está teniendo y ya buscando modificar el conjunto estadounidense para el siguiente mitad. El pelotazo del Seattle Sounders buscando la cabeza, la alcanza a peinar, pero la controla tranquilamente el arquero de Xolos. Saben que están ganando, prefiere tomar hace tiempo. Buena estrategia por parte del arquero mexicano. Qué sobriedad de manera de recepción el balón. Tranquilo y buscando un trazo largo que va a buscar al delantero. Meten el pelotazo sobre el carril izquierda, pero es mejor el rechazo. El casaca número 58. Intentan ir hacia adelante sobre la derecha, pero no hay nadie. La controla tranquilamente la defensa de Xolos. Los de Tijuana saben que se van a ir con la ventaja al medio tiempo. Se apoyan con su arquero. Están jugando en zona de tranquilidad. El Seattle Sounders empieza a frenar un poco la presión. Baja Leo, ahora lo hace Watson contra Yáñez, meten el pase sobre el carril derecho, el gran pique, pero el árbitro está pitando el final del primer tiempo, mi estimado Eric. Xolos imponiéndose 2-0 al Seattle Sounders. Así es, regresaremos en la segunda mitad con ustedes. También el otro partido, Cruz Azul anotó, se va al medio tiempo 2-1 venciendo el conjunto de Pachuca al Azul. Regresamos en unos minutos.
estamos de regreso aquí para la segunda mitad de este Xolos 2, Seattle Sounders 0, en este torneo sub-15 internacional de la Liga BBVA. Vamos a ver los cambios que va a realizar el conjunto de Sounders, preocupado por el funcionamiento, yo supongo, el entrenador. Y ya entran tres jugadores nuevos para el Seattle Sounders. Así es, en breve les comunicaremos quiénes son. El cuarto árbitro está por dar los números, están sincronizando los cronómetros. El profe Carmona se está poniendo de acuerdo con sus abanderados para dar inicio a la segunda parte. Xolos está dominando el juego, Eric. Sí, se ubicaban en el medio campo los jugadores que ingresaron, uno por el costado de la izquierda, uno por el de la derecha y uno por el centro, modificando la estructura de este centro del campo para tratar de cambiar las cosas, porque Xolos estaba dominando el partido. Vamos a dar inicio. Así es, el árbitro se lleva su silbato a la boca y comienzan estos 22 guerreros en la cancha a este partido. Xolos que está venciendo 2-0 al conjunto de Seattle Sounders. Ya mueve el conjunto fronterizo desde la línea, desde la parte defensiva, buscando por el costado de la izquierda. Gran presión que ejerce el conjunto de Sounders. Los Xolos tranquilos, buscando iniciar el partido con balón controlado para tener la posibilidad de tener acciones más adelante. Aquí vemos el que salía es el número 47 para que entrara el número 65 de Seattle Sounders, el primer cambio. Así es, ingresa con el número 47. El número 65, perdón, ingresa Itoshi Jardín y sale con el 47 Oscar Eduardo Rincón Rodríguez. Aquí buscando por el sector de la izquierda el conjunto de Seattle Sounders. Ya toca para su compañero, que trata de recortar y va a buscar retrasar el balón. El árbitro está marcando una infracción. Será balón para Xolos Cuincles. Así es, estamos por confirmar el otro cambio, esperando a ver el cartel del cuarto árbitro mientras se mueve el esférico, Eric. Sí, aquí el conjunto está tratando de atacar por esa banda de la izquierda, que es lo que venían haciendo todo el primer tiempo, y aquí mueve el esférico. Ya ejerce presión el delantero, buscando en el área, hay forcejeo, pero no hay nada. El balón es despejado por la defensa de Xolos, y ya encuentran el balón por el costado de la izquierda. Ya busca desbordar, contra dos, bien la defensa, le hacen la presión, y aquí el jugador de Xolos comete la falta, jalando del brazo a su similar compañero de el Seattle Sounders. Así es, estamos esperando la confirmación del cuarto árbitro, observando su cartel. Sale el número 40 del Seattle Sounders, Leo Kitara, y entra el número 72, Van Arthur Baker, para el Seattle Sounders. Sí, ese es el otro movimiento que hay en esta segunda mitad para tratar de revertir la situación que está viviendo el conjunto de Seattle Sounders, cayendo 2-0. Le recordamos, en el otro partido gana Pachuca 2-1 al Cruz Azul. Así es, estamos en simultáneo transmitiendo el partido de Cruz Azul cuando se viene Xolos. Ya va a mover un trazo largo que es repelido por la defensa, buscando por mano izquierda. Ese balón no sale, él sí sale. El árbitro está marcando fuera, será saque lateral para el conjunto estadounidense. Esperemos que los cambios beneficien al conjunto estadounidense, Eric, porque se vieron dominados, empezaron con la presión muy alta, pero conforme fue transcurriendo el primer tiempo, Xolos se fue imponiendo el estilo. Y bueno, pues la ventaja, evidentemente, ¿no? Sí, jugadores de Xolos importantes a notar. Está haciendo un mal sac, que es lo que marca el oficial. Esto no lo vemos muy seguido, pero en estos jóvenes que inician su carrera, es importante que hagan las cosas correctamente. Ya maneja el conjunto de Xolos, que manda atrás, tocando con el arquero. No hay presión y van a salir jugando con los centrales. Así es, de seguridad, ¿no, Eric? Están intentando salir tocando, pero la presión de Seattle es alta. Hay tres presionando. Intenta avanzar Xolos. Xolos buscando por el medio de campo. Ya encuentra por banda de la derecha. Dos rivales se le ponen enfrente. Ya buscaba el conjunto de Xolos, pero es bien defendido por el conjunto estadounidense, que manda a su portero que despeje el balón. Ahora por el centro del campo, Xolos buscando hacer los pases. Manda hacia atrás el balón. Van a buscar por el costado izquierdo con el lateral. Ya hacen el movimiento en el centro del campo, tratando de triangular ante la presión del conjunto estadounidense. Ya vio por la banda al jugador. Es bien leído por la defensiva de Seattle Sounders, que manda el balón despejado, pero es bien recuperado por el mediocampista. El número 138 va a buscar. Llega a línea de fondo, pero es el arquero. Gran jugada del arquero de Seattle Sounders, Charles Lampier, que logra evitar que el jugador número 238, Oliver Iriarte, llegara a portería.
Así es, ya está teniendo un poquito más de profundidad el conjunto estadounidense, sin embargo no ha podido concretar las oportunidades. Esperemos que una de esas pueda disminuir el marcador para que se ponga todavía mejor el partido. Ya otra vez Xolos intentando por el costado de la derecha, manda centro. Es el arquero correctamente, baja ese esférico y ya sale jugando con su rival. Un caño que vemos aquí que va a buscar por velocidad, pero bien la defensiva leyendo la jugada. Y otra vez por el costado de la izquierda, el defensor sube al ataque, buscaba ese trazo que llega al arquero fácilmente, pero un partido vertical que estamos viendo en este momento. Intentaba el pase filtrado, pero sus compañeros estaban muy rezagados. Sí había dos en el área grande, pero ninguno picó para cerrar esa pinza, Eric. El número 257, Orlando Mendoza, el central, el que hace esta jugada, se va al frente y desafortunadamente no consigue encontrar a sus compañeros, pero bien intentado ahí por parte del defensor central. El actual campeón Pachuca está venciendo 2-1 a la máquina cementera del Cruz Azul. Intentando, ¿no?, retener ese título, otra vez coronarse. Sabemos que las filiales de Pachuca son poderosísimas, Eric. Sí, un equipo que ha trabajado mucho en fuerzas básicas. Tenemos figuras como el Chucky Lozano, Jürgen Damm, Eric Gutiérrez, Rodolfo Pizarro, jugadores que salieron de esa cantera, de esa generación dorada de Pachuca. Ya mueve el conjunto de Xolos Cuincles, pero el balón es despejado por el conjunto estadounidense. El delantero buscaba, pero es el defensa el quien se pone, buscando atrás de seguridad con su arquero que despeja, no quiere saber nada. Saque lateral para el conjunto de Seattle Sounders. Así es, también están reaccionando los chicos del DT Mora. Intentan darle profundidad al ataque, ampliar la ventaja y ampliar. Pues tiene la victoria parcial, ¿no? Entonces están intentando asegurar el triunfo. Otra vez el árbitro está marcando saque incorrecto por parte del conjunto de Seattle Sounders. Segundo castigo que vemos para este conjunto estadounidense en este partido. Tienen que estar muy atentos a hacer correctamente este saque lateral. Ya buscando Xolos ejecutar esta jugada. Van atrás de seguridad con su defensa. El central tocando con su compañero, el capitán. Lateral por la derecha. Ya veíamos por el costado izquierdo, gran recorte del jugador de Xolos, pero bien la defensiva mandando esto a saque lateral, buscando mover rápido el conjunto del Xolaje. Ya buscaba por el costado de la derecha, pero otra vez la defensiva mandando a saque lateral. Así es, 41 minutos de tiempo corrido, Eric. Este segundo tiempo también va a ser a 35, evidentemente. Está intentando darle seguridad a los toques Xolos cuando aquí vienen. Mandaba un centro que rebota en la defensiva y es saque de esquina para el conjunto de Xolos, que sigue ganando 2-0. Le recordamos, es un torneo internacional sub-15 de la Liga BBVA, 8 equipos, 4 de la Liga MX, 4 internacionales, juegan todos contra todos. Estamos en el centro de alto rendimiento CAR en este torneo de la Liga BBVA. Así se viene el tiro de esquina, primer tiro de esquina, segundo tiempo para Xolos. Por la punta de la derecha se perfila con pierna derecha Eric. Va a mandar al centro. Es el cabezazo de la defensiva que llega fácilmente al arquero, que va a salir jugando. Aguanta bien ahí la presión de Xolos para evitar que haya un contragolpe bastante, bastante dinámico. Ya busca por el costado de la izquierda. Salen jugando, pero es la presión de Xolos que lleva el balón por el costado de la derecha. Va a buscar un centro. Es un balón raso que mandan a tiro de esquina. Será el segundo saque de esquina para el conjunto del Xolos. Así es, era una buena idea. Intentaba meter el pase al centro, al carril central. Había dos jugadores de Xolos esperando cerrar la pinza, pero la intervención por parte del defensor de Seattle es magnífica. Y de nuevo tiro de esquina por la punta de la derecha. Y otra vez Xolos de Tijuana, el cielo el que propone. Viene el saque de esquina, jugada prefabricada a los linderos del área. Va a disparar, manda por arriba el balón. Seguimos 2-0, pero Xolos el que más propone a pesar de estar ganando. Así es, estaban ejecutando la jugada ensayada, sin embargo me parece que hizo a dos tiempos el tiro cuando tendría que pegarle como viene, por ende se va el tiro desviado. La intentó correctamente aprovechando esa ventaja que tiene. Aquí venían el balón buscando por el centro del campo, parecía un saque de esquina, pero bien el conjunto estadounidense evitando que el balón salga, pero el balón recupera a Xolos, va a buscar por el centro del área, pero ya lo tiene el esférico el conjunto de Xolos otra vez. Sí, la buscaba presión. Disparo otra vez rebotado. ¿Cuántos rebotes vemos en este partido? Ya sale jugando el conjunto estadounidense. La presión por parte de los fronterizos es incesante, están jugando en el sector de Seattle. Ya vemos este cambio de juego que hacía el número 44 Watson, que ya encuentra a Rodríguez. ¡Ya mandaba el centro! El árbitro no está marcando nada. Aquí veíamos cómo el jugador, para mí, bastante visible, que se deja caer. Me parece que no hay contacto, ¿sí?
No hay contacto y tenemos saque lateral para Xolos de Tijuana, pero otra vez en contraataques, en jugadas rápidas, el conjunto de Seattle Sounders buscando el gol que reduzca la diferencia. Sí, como te decía, le están prestando mucho la posesión al conjunto mexicano. Le están apostando más a los latigazos, a contragolpear para agarrarlos mal parados, evidentemente, pero Xolos está asfixiando al Seattle Sounders en su propia área. No los dejaban salir, estuvieron reteniéndolos máximo 2 minutos, tocando y tocando, intentando pues clavar el tercero, pero a final de cuentas pudo salir de esa presión Seattle Sounders. Veíamos disparos con rebotes, lo que estaba ejerciendo el conjunto de Tijuana, bien ordenada la defensa de Sounders, que ya busca desde atrás salir jugando, pero es la presión incesante que comentaba de Xolos, la que permite, no permite salir, pero gran jugada de este defensor central, que sale de la presión y hace una al frente. Lo busca su compañero, va a buscar por sector a la izquierda, mete el centro, gran rechace del defensa, mandando esto a tiro de esquina. Ahora, gran jugada de este futbolista de Seattle Sounders. Así es, el primer tiro de esquina para el conjunto de Seattle Sounders. Es de las primeras llegadas. Sí. Es Ángel Martínez comentar este muchacho, el capitán, el que sale con ese latigazo por banda izquierda, llegó a línea, trató de llegar al área y mandó ese disparo que fue bien repelido por el jugador número 242, Yael Baltazar. Así es, va a ser tiro de esquina por la punta de la izquierda, comba hacia adentro, se perfila de pierna derecha el conjunto norteamericano. Vamos a ver si aquí pueden meter una de peligro. Va a mandar al centro el conjunto estadounidense. El árbitro dialoga con los jugadores en el área. Son 9 jugadores de Xolos en el área. Ya busca el centro. Es por alto. Le pasa al portero. Nadie remata. Salen jugando el conjunto de Xolos. Manda el balón afuera. Aleja el peligro. Y ahora a empezar de nuevo el conjunto de Seattle. Así será una buena oportunidad para Seattle de acortar la distancia. Había 2 jugadores en segundo palo esperando el cabezazo, pero al final de cuentas ese balón se va desviado. Sin embargo, también hay que resaltar que había salido de buena forma el arquero de Xolos. Sí, así es. Se le pasa el balón. Aquí veíamos la presión que hace unos momentos ejercía Jaime Álvarez y Aret Egaña para casi propiciar el error del conjunto de Sounders. Pero ya mueve el esférico Xolos tratando de tocar el medio campo. Buscaba por el sector de la izquierda del pase. No encuentra a su vecino. Ya busca el conjunto de Seattle Sounders mandar el balón, tratar de quitarse esa presión que ya está ejerciendo y recupera de una nueva cuenta el conjunto de Xolos. Va a buscar por mano izquierda e intentaba un trazo raso que es bien defendido por el capitán Ángel Martínez de Seattle Sounders. Así es, que barrida por parte de Ángel Manuel Martínez, muy oportuna. Estaban intentando cerrar el servicio sobre el carril central, pero al final de cuentas va a ser tiro de esquina por la punta de la izquierda, cumba hacia adentro, se perfila de pierna derecha. Así es, va a buscar esos rematadores. O podríamos ver una jugada prefabricada, como ya lo vimos en este segundo tiempo de Xolos. Así es. Más tiros de esquina que los tuvimos en toda la primera parte. Ya llevamos en apenas 47 minutos de juego. Va a ejecutar el conjunto del Xolaje. Se prepara el jugador. El árbitro dialoga con los jugadores. Veamos qué es lo que sucede. Así es, el profe Carmona le está dando una advertencia a ambos jugadores. Se dan la mano en señal de respeto y me parece que ahora sí se viene el tiro de esquina. Ahora sí tendrá la oportunidad Xolos de buscar. Va a un centro, como lo mencionas, comba cerrada, pasa a todos, es despejado por la defensa y otra vez va a intentar Xolos desde fuera del área. Ya se mueve para el costado de la derecha, va a buscar un centro y así lo va a buscar el defensor. Ya lo hace, encuentra destino, no, es el defensivo el que despeja este balón. Siguen teniendo problemas para sacar el balón de esta zona de peligro y ya otra vez Xolos intentando con este recorte que intentaba hacer el conjunto del Xolos. Intenta salir tocando el Seattle Sounders, pero la presión por parte de Xolos es muy buena. Estaban cerrando líneas cuando se viene un cambio. Cambio por parte del equipo de Xolos. Estimado Eric, ahorita te confirmo quién entra y quién sale. Así es, el conjunto de Xolos haciendo un cambio porque a pesar de estar jugando bastante bien, ya es el Seattle Sounders un equipo que presiona más, que busca recortar distancias y cuéntanos el cambio. Así es, se va a retirar con el 263 Arat Egaña y va a ingresar con el 252 Julio Rafael Ibarra. Así es, un cambio táctico que busca ejercer el conjunto de Tijuana, que otra vez presionando, lo vemos desde la salida, no dan respiro al conjunto estadounidense, ya vieron que ahí pueden lastimar y recuperar varios balones. Así es, está haciendo una gran labor
en la ofensiva Xolos no los deja salir tocando, no están cómodos los Sounders para un contragolpe, que es a lo que le están apostando. Están prestando totalmente la posesión del esférico. Veamos si les resulta la estrategia. Aquí buscando este trazo de banda que llega a su compañero. Está de espaldas a la portería. Trata de recortar, pero bien la defensiva de Seattle Sounders. Pero recupera el balón a base de esfuerzo. Ya lo tiene por costado de la derecha su compañero. Otra vez Seattle Sounders metiendo el cuerpo y ganando, recuperando el balón, despejando. Y se viene la contra del conjunto estadounidense. Gran jugada de cuerpo que ejerce el jugador de Xolos. Ya lo tiene por la banda de la izquierda. Recorta hacia el centro. Gran barrida del jugador de Xolos, que evita que este balón se filtre a su compañero y pueda hacer una jugada de peligro. Así es, jugada futbolera. Le deja entrar el cuerpo y la recupera de forma magnífica. Así es, estamos viendo que estos ya jugadores ya tienen bastante nociones del uso de físico. Y aquí vemos un trazo largo que intentaba hacer el conjunto de Xolos, que no llega a su destino y se marcha hacia saque de meta. Así es, era buena la idea, pero el trazo fue demasiado largo sobre el carril de la izquierda. Hay que notar que ambos equipos están jugando en el terreno de Seattle Sounders. Esto te habla de la buena ejecución de la táctica del Gilberto Mora sobre sus pupilos para incomodar a sus rivales. Ya mencionado la presión incesante de Xolos, que en este segundo tiempo salió a morder como lo hace un perro, que son este conjunto de Xolos, y no ha permitido salir del área, no ha dejado jugar cómodo al conjunto de Seattle Sounders, que no puede sacar el balón a jugando. Tiene que ser a base de despejes, como lo vamos a ver en este momento. Así es, haciéndole honor a su nombre, los Xolos. Incesante la presión. Ya vemos cómo busca el trazo largo por el costado de la derecha. Sí va a llegar el conjunto de Seattle Sounders. Busca línea de fondo. Una diagonal retrasada. ¡Disparo! ¡Gol! ¡Gol de Seattle! Es Austin Bromet, el delantero. Gran jugada por el costado de la derecha del futbolista de Seattle, que da una diagonal retrasada para que su jugador defina. ¿Qué opinas, Daniel? Así es, llegó a línea de fondo, la diagonal retrasada, como bien lo indicas, define de pierna derecha hacia en el poste derecho del arquero mexicano, y entonces sí, la afición se empieza a encender. Los aficionados que hicieron el viaje desde Seattle para ver a sus pequeños, pues están alentándolos, ¿no? Sí, vemos mucha porra del conjunto estadounidense. Seattle trajo muchos fanáticos que no estaban tan perdidos en la primera mitad, pero con este gol seguro van a emocionarlos cada vez más. Y entonces pone bueno el partido, más reñido, Eric. Ya moví el conjunto, yo lo buscaron un trazo largo desde la defensa, pero recupera el rebote el Xolaje. Ya buscando por la derecha, le llegan dos, como ha sido en este partido mucho, al joven de Xolos, y le roban el balón y consiguen saque de banda que tendrá el conjunto de Seattle. Anímicamente, Seattle Sounders ha de estar muchísimo más impulsado. Ya recortaron la distancia. Me parece que tienen la capacidad de empatarlo. Y quién sabe, igual y lo pueden remontar. Ya lo mencionábamos, estos latigazos que ejerce el conjunto de Seattle. Está más cómodo sin el balón. Y se ha quitado la presión de Xolos, que a base de un trazo largo, largo, ha logrado reducir distancias. Ya mueve Xolos, buscando por el costado de la izquierda. Ya la tiene. Buscaba entrar al área. Es una falta la que está marcando el árbitro por la parte izquierda del campo, muy cerca del área. Probablemente veremos un centro. Van a ejecutar el conjunto de Xolos. Así es, la barrida le entró con todo al jugador de Juárez. Pero de Tijuana, perdón. Y sí, efectivamente va a ser balón parado para el conjunto fronterizo. Correcto. Ahí hablando con sus otros compañeros oficiales, el árbitro central, que todo esté correcto para esta jugada que se va a realizar, una jugada de peligro claramente para el conjunto de Xolos, que va a ejecutar el número 261, Cristian Castillo, el autor del segundo gol. Así es, esta puede ser una gran oportunidad para pegarle a portería, Eric. Están prácticamente en los linderos del área grande y la comba hacia adentro, entonces el impacto puede ser poderosísimo. Vamos a ver si es lo que intentan, un centro, que es lo más probable, pero podrían sorprender intentando buscar portería. Ya se prepara el árbitro, dialoga con los jugadores para evitar que haya empujones, que haya problemas aquí en el área. El árbitro va a silbar, todo correcto. Vendrá el disparo, que es un centro en el área, bien despejado por la defensa estadounidense. Le queda el rebote al conjunto de Xolos, que disparo. Un disparo que lucía sencillo, pero el arquero mejor asegura y manda esto a tiro de esquina. No quiere evitar problemas. Así es, un zurdazo con
con mucha potencia y colocación, pero el recorrido del arquero de Seattle Sounders, LaPierre, fue muy, muy bueno. Alcanza a llegar, la manda a tiro esquina y entonces otra oportunidad, balón parado para el conjunto mexicano. Así es, la presión la está ejerciendo Xolos, las jugadas de peligro las tienen ellos, pero el gol lo tiene en esta segunda mitad el Seattle Sounders. Veremos otra vez ejecutar de pierna derecha, comba cerrada, todos ya casi en la línea de portería. Bien, el centro es bien rechazado por el conjunto de Seattle, que va a buscar salir jugando. Buena presión ejercen sobre el delantero y ya le roban el esférico. Ya tiene Xolos, busca por derecha una diagonal que buscaba a su compañero, que se quitaba la presión, pero no logra evitar a los defensas. Le llegaban tres. Ya recupera otra vez Xolos. Ahora sí tiene el esférico. Va a buscar por atrás con su compañero, tratando de circular el balón por esa zona para encontrar a alguien que tenga el disparo claro. Pero bien la presión estadounidense, que evita que saquen la jugada. Y aquí vemos una lamentable jugada donde hay un jugador de Xolos tirado en el campo. Así es, choca con algún compañero de Seattle Sounders. Ya va a cerciorarse el profe Carmona que todo esté en orden. Juega futbolera. Sí. Se disputan el balón, chocan las piernas, pero pues no hay que preocuparse, esperemos. Mucha intensidad con la que se vive este partido desde los torneos sub-13 que hemos presenciado. También hay mucha intensidad ahorita con mayor edad, con mayor capacidad física. Pues claro que entran con más fuerza y es una jugada futbolera, como bien lo mencionas. El portento físico de todos los equipos participantes es impresionante, Eric. Ya veíamos de cerca a los jugadores jovencitos de 15 años, de un 80 y pico, otros más altos. Entonces, pues, te habla del desarrollo, ¿no?, que tienen los programas. Sí, los hemos visto. Más tarde verán el Atlético de Madrid a las 12 del día. Y vaya que son jugadores bastante, bastante dotados físicamente. Ya mueve el esférico el conjunto de Xolos, que va a buscar atrás de seguridad con su arquero. Y aquí escuchamos a un costado la porra del Seattle Sounders alentando a su equipo, buscando que respondan estos muchachos para por lo menos conseguir el empate. Así es que están haciendo una gran actuación, considerando que es la primera vez que participan en este torneo. Lo están haciendo de forma estupenda y estamos presenciando la pausa de rehidratación. 56 minutos de tiempo corrido para que estos jovencitos se rehidraten, tomen un respiro y pues ajusten las estrategias. Aprovechamos esta pausa para recordarles que este es un torneo que se juega a dos mitades de 35 minutos, es decir, que el partido acabará al minuto 70 más el agregado, y tenemos 4 equipos nacionales, 4 equipos internacionales, cada uno en su grupo, los nacionales de un lado y los internacionales de otro. Así es, y en simultáneo el Pachuca sigue venciendo 2-1 a Cruz Azul. Me parece que el marcador todavía no se va a mover. Pachuca defendiendo la corona, Eric. Sí. Ya hablamos de sus filiales. Sí, le recordábamos, es la sexta edición del torneo internacional sub-15 de la Liga BBVA. En la primera fue Pachuca el ganador y en estas últimas dos ha sido también Pachuca. Coronó. Eso te habla de la determinación, de la calidad de equipo que maneja el Pachuca. Las subs son impresionantes. Pero equipos de este torneo como Xolos y Chivas no desconocen tampoco el campeonato. Xolos ya ganó en la única edición que ha participado aparte de esta. Ganó el torneo y Chivas también tiene un título en su haber. Entonces tenemos equipos que ya han sido campeones. Va a ser un gran torneo. Así es, y me parece que se viene un cambio por parte del conjunto estadounidense. Sí, efectivamente, se retira el número 42, Juan Ángel Álvarez. Y va a ingresar con el número 35. No, perdón, con el número 37. No, 43. No. El número 43, el conjunto de Seattle. Ya presionaba otra vez Xolos de Tijuana. Este jugador que salió, lo mencionaban mucho el primer tiempo, era el jugador que orquestaba las ofensivas del conjunto de Seattle, pero en el segundo tiempo está un poco desaparecido con esta presión que está ejerciendo Xolos. Así es, ingresó con el 43, tenía razón. Mi estimado Eric, Maika Torujo, para reforzar al Seattle Sounders. Así es, unas modificaciones tácticas. Recordemos que tanto para los jóvenes es un torneo nuevo, pero para los técnicos también es una oportunidad para formarse ellos, para buscar superarse y encontrar un trabajo próximamente, quizá en alguna división superior. Y me imagino que como jugador has de disfrutar muchísimo enfrentarte a equipos que no son de tu liga, ¿no? Otras tácticas, otro juego. Entonces, diferente estilo de juego permite a los jóvenes experimentar y darles más competitividad, porque estos equipos vienen a ganar, como lo hemos visto del Seattle Sounders hoy. Ya maneja por el centro del campo
buscaba el conjunto de Xolos, pero es bien despejado por el conjunto de Seattle. Ya busca otro trazo largo. Este que entró es el delantero que busca el esférico, pero es bien despejado y mandando a saque de banda para el conjunto de Seattle. Así es, el recién ingresado, el casaca número 43, Maika Torujo, el que intentaba hacer el pique a velocidad, pero estaba mejor posicionado el defensor mexicano. Con este cambio yo creo que buscan claramente lo que ya hemos visto todo este primer segundo tiempo. Aquí lo dejo porque hay una jugada. Intentaba el conjunto de Seattle, pero hay un despeje. Así es, la recupera Seattle. Ya le está dando más profundidad a su ataque. Los primeros minutos fueron apabullantes. Fueron totalmente el conjunto mexicano. No los dejaban salir de su propia área. Me parece que los cambios están dando resultados. Pero como les mencionaba, es una táctica ya clara. El conjunto de Seattle Sanders va a esperar y va a buscar con la velocidad de sus delanteros y el recién ingresado también, Maika, esos ataques, latigazos para empatar el partido. Así es, Maika Torujo es un portento físico, jovencito de 15 años, casi un 80, mi estimado Rick. ¿Te parece, pues, impresionante, no? Sí, nos dejan bastante atrás a nosotros, que desgraciadamente no tenemos esa capacidad física que tienen ellos, pero aquí despejando el balón, evitando la presión, mandando a saque de banda que va a tener el conjunto de Xolos. Reventó con todo porque ya estaban en la presión dos delanteros de Xolos. No quería salir tocando porque en una de esas puede perder el esférico y entonces sí, se te viene la noche. Sí, se le venía toda la presión y mejor no arriesgar que lamentar. Ahora sí, se prepara el conjunto de Xolos que vamos a ver de saque lateral por el costado de la izquierda. Van a buscar una jugada de peligro porque además de las jugadas a balón parado no han generado una en este segundo tiempo. Así es, ya la recupera Saunders. Ya busca el trazo, como lo mencionábamos, trazo largo con Mika. El arquero va a salir y despeja, gana el balón. El arquero Vega, el que manda el balón a saque de banda, pero bien, ¿eh? Ya vimos esa carrera que empezó a correr Mika, bastante velocidad, pero bien anticipado por el arquero. Impresionante pique a velocidad del casaca número 43. Se lo está llevando, si no es porque sale de buena forma el arquero Vega, me parece que empataba el partido. Sí, estábamos buscando eso. Yo creo que el técnico de Xolos tiene que hacer alguna modificación porque a pesar de que está nominado el partido, es más peligroso el conjunto de Seattle. Así es, los despliegues a velocidad es lo que está apostando. Los estadounidenses prestan la posesión del balón, pero los contragolpes pueden ser fulminantes. Partido movidito el que estábamos viviendo el primer tiempo todo de Xolos. Ahora ya es mucho más parejo, quizá un poco más el conjunto de Seattle que ya lo tiene 2-1. Circula por el centro del campo con la presión. Ya también es el conjunto que presiona para evitar esta jugada. Tratan de jugar de seguridad, pero terminan despejando el balón los Xolos, que ya recuperan en el centro del campo. Buscan atrás, filtrado, que bien interceptado por la defensa. Si no, se iba solo el conjunto de Xolos. Ya lo tenía el esférico Seattle, pero bien, bien presionado. Tres jugadores de Xolos le hicieron la marca y ya buscan otra vez por el costado de la derecha. El balón salió, saque de banda para Seattle. Ya está más movido, el juego se está enfrascando en el medio sector. Ambos están desplegando velocidad. Me parece que Xolos está cediendo un poquito más el control esférico. Cuidado aquí porque la recupera. Sí, yo creo que es lo que les conviene al conjunto de Xolos, ceder el esférico porque tener el esférico no le estaba sirviendo de mucho. Otro trazo largo que busca la presión del delantero sobre el defensa. El defensa se libra bien y va a buscar mandar el balón lo más lejos posible. Sigue siendo saque lateral para Seattle. Y aquí veíamos una acción que no le pareció al jugador de Seattle, le patearon el balón, pero ya moverá el conjunto estadounidense. Así es, están inyectando muchísima energía a los cambios, sobre todo Maika está dando de qué hablar. Buscaba el centro, único hombre en el área, el jugador de Xolos, ya buscan por izquierda, va a ingresar al área el jugador, busca el recorte, con pierna derecha al centro, es despejado por la defensa, pero otra vez ya Saunders ejerció la presión. Ahora es Xolos el que a la contra va a buscar el gol. Pero bien el conjunto de Sounders a la defensiva. Ya lo maneja por el centro del campo. Buscando la pared con su compañero. Un trazo que le quedó un poco largo. Que no alcanzó a controlar correctamente. Y Xolos aprovecha eso para alejar el peligro. Así es, dado la media vuelta estaba picando por el carril izquierda Maika Torujo. Y es peligrosísimo este chamaco. Ya nos demostró la capacidad que tiene para correr. Entonces están buscándolo a él. Están buscando sus despliegues a velocidad para finiquitar el empate. Pero como lo mencionamos, el conjunto de Xolos modificó. Ya no es esa presión incesante que estaban haciendo contra el Seattle. Ahora le ceden un poquito el esférico y se invierten los papeles. Es el Seattle el que presiona con dos hombres en punta. Los tres defensores del conjunto de Xolos van con el arquero Vega.
de gran partido hasta el momento. Ya manejan estos tres defensores, parece que han modificado un poco el esquema del conjunto de Xolos para tratar de cambiar este juego. Buscaban el trazo largo, pero es el defensivo el que gana. El rebote lo sigue teniendo Xolos en medio campo. Ya tendrán saque lateral por el costado de la derecha. Así es, 64 minutos de tiempo corrido. Está aún con la ventaja el conjunto de Tijuana, pero los norteamericanos, los de Seattle Sounders, pueden darle la vuelta al marcador en cualquier momento. Así es, y ahora otra vez Torujo buscando un trazo largo que va a tratar de llegar. Es primero el defensor el que se hace con el esférico. Ya maneja con el costado de la derecha. Ya se llevó a uno. Busca el trazo por izquierda. Lo tiene solo. El control es bueno. Va a buscar de pierna zurda. Recorta hacia el centro. Y puede disparar. Se da asista a su compañero. ¡Gol! ¡Gol de Xolos de Tijuana! Gran jugada la que estaba haciendo Xolos. Una, hay que destacar al defensor central que en la línea saca el esférico. Desafortunadamente para él queda el rebote para los Xolos, que ponen esto 3-1, se alejan en el marcador, 3 Xolos, Seattle Sounders 1. Así es, están con la victoria parcial hasta el momento, con 5 minutos por jugar para que se termine el partido, pero el desborde por banda a la izquierda, mi estimado Eric, dejó a dos hombres en el camino, estaba en el área chica cuando salió el portero. Hay que mencionarlo, sí, la labor defensiva cuando ve que su compañero sale, pues se pone en la línea para evitar el gol. Pero al final de cuentas, estaba bien posicionado el delantero de Xolos y es el que termina rematando. Va a haber dos cambios por el conjunto de Seattle. Sale el número 49, Serrano, tiznado. Así, Cuauhtémoc Serrano, sí, así es. Y entra el número 41, Joshua Arroyo. Así es, Isaía Joshua Arroyo. Para darle un poquito más de variedad al juego, esperando que... Pues es complicado, ¿no? Es complicado. Y ya mueve otra vez el conjunto de Seattle. Comentarte que en la jugada del gol ya me estaba poniendo nervioso. Hizo dos recortes. Tenía para disparar de zurda. Recortó dos veces. Asistió a su compañero. Y fue hasta la segunda oportunidad del que lograron. Otra vez la presión de Xolos. Buscaba el balón, pero despeja el conjunto de Sounders. Ya tiene el esférico en el centro del campo. Ya manda a habilitar a su compañero por izquierda. Ya le hizo la pasada lateral, pero prefiere irse más seguro y buscar retrasar el esférico. Ya lo mueve por a detrás de la línea de medio campo. Ya la cruzan por derecha. Regresan el balón atrás de medio campo. Xolos ya con el partido un poco más controlado. Tratando de obligar a ser los estadounidenses los que presionen, los que busquen el partido. Y Xolos un poco más calmado. Ya lo vemos, recortes hacia el centro, hacia atrás. ¿Y cómo estás viendo el partido, Daniel? Pues muy movidito. Partidazo que hemos tenido. El último gol fue una joya. La individualidad por parte del conjunto de Xolos fue buenísima. Pero yo te tengo que actualizar el marcador, Eric, porque Pachuca ya se está imponiendo 3-1 a la máquina cementera. Y me parece que se van a llevar la victoria en esta primera jornada. Marcadores simultáneos, teníamos un 2-0 aquí y después Pachuca se puso 2-0, después Seattle Sounders logró el 2-1, allá también estaban 2-1 y aquí tenemos 3-1 gana Xolos y allá 3-1 ya lo gana Pachuca. Partidazos que estamos teniendo en el torneo Sub-15, Liga BBVA Internacional. Estamos viendo goles, que es lo que quieren ver de estos muchachos, ver cómo se desempeñan en el fútbol y lo están haciendo bastante bien. Bastante respetable esta participación de ambos conjuntos. Ya lo busca Xolos por el costado de la derecha. Recorta correctamente. Deja uno en su camino. Ya deja otro. Y decide mover hacia atrás el esférico. Así Xolos, pues metiéndole un poco de sangre fría al encuentro. No saben que tienen la victoria. No van a arriesgar el balón. No van a jugar en su propia área. O sea, a retrasar. Van a seguir atacando, entonces muy bueno, ¿no? Porque muchas veces quieres mantener la ventaja, entonces el contrincante te agarra atrás. La maldición, el comentarista, no querían arriesgar el balón, después un trazo arriesgado que termina en saque de banda. Sí. Pero ya tenemos otro cambio de parte del conjunto de Seattle. Es el ingreso del número 50, sale el número 50 y... Ingresa con el número 59, Antonio Dolores Herrera. Es correcto. Y ahorita te confirmo quién salió. Sí, es correcto, un poco de confusión aquí, la que estamos viviendo. Me parece que salió el 45, Eric, James Cameron. James Cameron, el gran director de cine, futbolista también. Ya lo tenemos, el balón que va a tener el conjunto de Seattle Sounders. Un saque lateral
que llega y es despejado por Xolos, que buscaba recuperar la posición del balón. El árbitro está marcando infracción a favor de Seattle Sounders. Así es, está acabando el partido, 69 minutos ya de tiempo cumplido, más lo que agrega el árbitro, se está llevando el triunfo en la primera jornada Xolos. Qué mejor forma de arrancar el torneo, Eric. Así es, con una victoria. Recordemos que son 8 equipos divididos en 2 grupos. Aquí veíamos el trazo, ahorita les comento esta información. Buscaba el delantero autor del gol de Seattle Sounders. Ya la tienen en el medio campo. Se enfría un poco la jugada, pero siguen en la posición el conjunto estadounidense. Ya la marea verde, como les mencionábamos, busca por izquierda. Intenta hacer una bicicleta. Le sale y llega a la línea de fondo, pero es la defensa la que consigue evitar este peligro. Y además le rebota el esférico para mandarlo a saque de meta. Así lo que, es. Lo que les comentaba, es un torneo con 8 equipos, 4 mexicanos en un grupo, 4 equipos internacionales en otro. Se enfrentan todos contra todos, 7 jornadas. Jugará cada equipo y los ganadores de cada grupo, los primeros lugares, se enfrentarán en la gran final el sábado en el Estadio Azteca, el próximo sábado, no este. Así es, se lamenta el control, el casaca número 142, pero qué actuación está teniendo su conjunto, qué actuación. Nos está dejando un partido a sus Xolos. Sí, darle un reconocimiento a Gilberto Mora, porque estos muchachos claramente tienen la calidad, pero no juegan solos. Aquí viene el balón, el número 30 buscaba recortar. Ya habilita a su compañero por costado de la derecha. Va a buscar un centro que no encuentra a nadie, es retrasado, pero está la defensa atenta de Xolos, que trata de salir jugando por la izquierda. Ya busca habilitar a su compañero, le respeta el esfuerzo. Un trazo largo buscando al delantero, es fuera de lugar el que está marcando el asistente. Será balón para Seattle. El árbitro asistente, el cuarto árbitro, diciendo que se agregan 4 minutos al partido. 4 minutos, muchísimo tiempo. Tiempo suficiente para que Seattle intente hacer algo más o bien Xolos pues amplíe la ventaja, ¿no? Alguna jugada de peligro más veremos en este partido, estoy seguro. Ya mueve Xolos por la derecha. Encuentra a su compañero en el centro del campo, Micah, con el balón. En 3/4 de cancha, tratando de circular. ¡Qué gran pase filtrado! Va a llegar por la izquierda. Va a tener toda la banda. Ya ejerce presión el conjunto de Xolos. Solo uno, pero se lo lleva. Se libra de la marca. Va a buscar el centro. ¡Retrasado! No encuentra a nadie. Es Xolos el que tiene el balón. Y ya trata de despejar. Pero la presión del conjunto estadounidense, que termina una falta que tendrá Xolos a favor. Así es, intentaba meter la diagonal retrasada. Era una buena idea, pero ambos jugadores quedaron muy, muy lejos del esférico y pues lo recupera el conjunto nacional. Ya un poco resignado el conjunto de Seattle Sounders, a pesar de que intenta estas jugadas, hacer 2 goles en tan poco tiempo es complicado, pero recordemos que esto es un grupo donde cada uno tiene 7 juegos, entonces la diferencia de goles también importa. Sí, claro. Hay que buscar descontar cuando menos. Esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Sí, tenemos 6 jornadas más por venir. Esta es la primera parte de estos partidos. Tendremos más a las 12 con el Atlético de Madrid, el Atlas, las Chivas y la U Católica saliendo al campo. Así es, van a ser partidazos. No se los pierdan por la transmisión de Facebook Live de la Liga MX, porque se viene lo bueno. Así es, ya moviendo el conjunto de Xolos, ya encuentran atrás de medio campo tratando de mantener el balón seguro. Se viene un último cambio, quizá para dar la oportunidad al chavo de que juegue aunque sea unos minutos. Recordemos que este torneo es largo y tendrán casi todos, esperemos, la oportunidad de participar. Así es, se viene un cambio de Xolos para terminar con el tiempo, prácticamente cambio táctico. Y otra vez por el costado de la derecha, como cayó el primer gol. Buscando ahora por arriba, pero es el arquero que baja de manera espectacular el balón. Se cuelga de él y ya lo tiene seguro en sus manos. Así es, ya Xolos, conscientes de lo que tienen, conscientes del buen partido que dieron, se van a ir muy alegres al hotel de concentración sabiendo que me parece que van a ir primeros de grupo, Eric. Así es, a esperar de lo que pase también Pachuca. Teníamos esta jugada, confusión, el balón lo tiene Xolos, otra vez por izquierda, va a buscar el disparo, travesaño. Estupendo esfuerzo del conjunto de Xolos, buscó, recortó, se rehizo después de caerse y buscó de pierna zurda. Encontró el travesaño, mala suerte para él. Tendremos un cambio, el cambio de Xolos, sale el número 256, Héctor Eduardo Urías, e ingresa con el 235, 20. Irving Ociel López.
mientras observábamos que había un jugador de Seattle Sounders tendido en el terreno de juego, era Thomas Calpito. Ya se reintegra otra vez. Me parece que no hay de qué preocuparse. Entonces, pues vamos a seguir. Ya estamos escasos segundos de que concluya este partido. Buscando por banda de la derecha el trazo, pero mejor asegura y manda fuera saque de banda. Estos últimos minutos que estamos viviendo, bastante ya más relajado el partido. Ya los dos equipos un poco guardándose las energías para el partido de mañana, porque juegan mañana, juegan todos los días de aquí al domingo, que es un día de descanso, y después otra vez tendrán actividad. Ya se concluye el partido. Terminan estos 35 minutos, Daniel. Así es, comentarios finales, Mr. Maverick. Hay que recalcar que los cambios le salieron a Daniel Locke, le dieron mucha profundidad a su juego con el joven Micah. Sin embargo, pues la táctica del profe Gilberto fue mejor, se impuso, ¿no? Así es, buen partido el que tenemos, nos despedimos. Así es, entonces pues sigan con la transmisión del Facebook de la Liga porque se vienen las entrevistas. A nombre del Centro de Capacitación Raúl del Campo, mi nombre es Daniel Alvarado, mi compañero Eric Sánchez. Gracias, hasta la próxima. Salgo yo, ¿verdad?
Cuéntame de esta experiencia que estás viviendo en el torneo internacional de la Liga MX. Creo que es una gran experiencia enfrentarse a equipos internacionales más España y Chile y la Estados Unidos. Y creo que me va a servir mucho como jugador. ¿Qué fue la clave hoy de Xolos pues, para sacar la victoria, ¿no? De ser un equipo superior en la cancha? Creo que no perdonamos los que tuvimos primero y creo que hizo eso la diferencia. ¿Algún mensaje que quieras mandar a tus familiares, a tus amigos que te están viendo porque está siendo transmitido en este torneo? Un saludo a toda mi familia, a mis abuelos, primos, hermanos, y les mando un gran abrazo. Gracias. Estás muy bien. Austin Bromet. Is that right? Yes. What do you think about this tournament? It's your first time here. Yes, it is. What do you think about it? It's such an honor to be here, you know, with some of the top teams from Mexico, you know, chances to play Atletico Madrid, you know, not only playing in our country, but playing, you know, top players in the world for our age group. So it's good to compare yourself to other players in position and see where you're at. Do you know something about Liga MX and Mexican football? I don't, but a lot of my friends are America fans, and they don't like Chivas. America fans, yeah. So it's going to be a harder game against Chivas. Yeah, when we play against Chivas, you know, there's going to be a couple kids on our team with grudges on their shoulders. You know, they're going to be going in extra hard. Perfect. Do you want to send some message to your parents, to your friends in Seattle? I'd like to thank Sounders for the opportunity to be here, and I thank my parents for allowing me to live out in Seattle and, you know, live my dream. Thank you very much, Austin. Thank you. Take care. Thank you. Dime, ¿cómo fue tu primera experiencia en esta edición del torneo internacional? No, la primera experiencia, pues, yo creo que es difícil, ¿no? El inicio, siempre. Y más contra Cruz Azul, que nos cuesta mucho. Perdimos una final contra ellos y, pues, es difícil. Pero, pues, la verdad, la experiencia, yo creo, es el primer partido y ya
y ya se siente la tensión, las ganas. ¿Fue como un sabor a revancha después de aquella apertura 2018? Sí, contra Cruz Azul siempre revancha, siempre sacas un extra, siempre. Yo sé, para partido inaugural creo que su juego fue increíble. ¿Pero qué piensas de enfrentar ahora sí que rivales de otros países? Ahora viene no solo Estados Unidos, sino de Chile y de España. Ah, pues que son rivales también. O sea, nunca me ha tocado jugar contra ellos, pero pues yo creo que van a estar muy, muy difíciles. Igual los he visto y la estatura, la fuerza, yo creo que va a ser difícil. Perfecto. ¿Algún mensaje que le mandes a tus padres? Oh, pues que gracias por el apoyo, que siempre están de lejos, pero siempre están apoyando y pues que vamos a darle para adelante. Perfecto, muchas gracias. De nada. Gracias, ¿eh? Que un inicio complicado, pero aún así una buena prueba medirse ante uno de los equipos más fuertes como es Pachuca. Sí, fue un partido complicado. Pachuca es un gran rival, como dicen, fue como una revancha de esa final, pero pues ni modo, no se dio el resultado y a seguirle dando. Ya antes de la final ya había como cierto pique entre ustedes, pique deportivo de grandes partidos, grandes experiencias. Sí, ya, desde antes ya se sentía esa calentura en los partidos y pues como dice mi compañero, siempre damos el 100 en esos partidos porque son partidos que se complican mucho, son partidos muy cerrados y pues cada quien da el 100. Perfecto. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a tus padres que te están viendo en las pantallas de la liga? Pues gracias por el apoyo, por lo que me han dado y pues un abrazo hasta mi casa de Hidalgo. Nada. Que estés bien. Gracias. Salimos contigo.